Y 219 11 Cahuaca, en el calendario sagrado maya revolucionado que está generando cambios y transformaciones en tu bioenergía, gracias a que está transformando tu visión y tus sentimientos, generando una nueva realidad más abundante, bella, próspera y feliz. Por eso todos estamos comprometidos con la realización de estas meditaciones diarias, a la vez de tener el compromiso de conciencia de compartir estas meditaciones con todos los grupos, con todas las personas, para que seamos un campo resonante de los parabienes que el calendario sagrado maya nos trae a toda la humanidad. Hoy es un día 11 Cahuac. Es una enseñanza muy, muy poderosa, donde el 11 es aquello que se disuelve, se deshace, se rompe, se libera. Y está asociado hoy al glifo Cahuac. Se traduce como tormenta. Es un glifo de color negro asociado al elemento agua. Cahuac son los cambios bruscos, inesperados de la existencia. Eso que no tenías pensado y de repente aparece en tu existencia. No es que tú tengas mala suerte o por qué pasa. Está dentro de las 20 frecuencias, de que la vida no es estable, de que un momento hay un terremoto, en otro momento puede pasar un huracán, en otro momento pasan cosas inesperadas. Y hoy decimos 11. ¿Cómo romper con esa dinámica de lo inesperado? ¿Cómo podemos deshacer el choque emocional, psicológico de un evento no esperado? ¿Cómo lo podemos deshacer con el 11? Hay dos, el arriba y el abajo. Es a través de tu instinto de supervivencia, quiere decir que se detonan todos los mecanismos para sobrevivir pese a las circunstancias que la vida te está ofreciendo. Tienes que activar tu instinto de supervivencia. Si tienes que correr, corre. Si tienes que llamar, llama. Si tienes que decir, di. Pero es importante que sobrevivas ante los cambios que no esperabas. Cambios puede ser tantas cosas, usualmente llamaríamos accidentes, situaciones de muerte, situaciones que no esperabas que iban a suceder. Activa tu instinto de supervivencia. Y por el otro lado, tu intuición. La intuición es una conciencia clara y lúcida de qué te corresponde hacer bajo esas circunstancias inesperadas. Instinto e intuición. Instinto es algo muy básico, de una energía muy vital, e intuición es algo muy elevado que permite la llegada de una comprensión, de una forma de resolver el acontecimiento que te apareció en tu existencia. Pero tanto para que se active el instinto como la intuición, se requiere una cosa: que tú permanezcas lo más centrado en ti y fluido. Fluye. Estas son las circunstancias, sí, son inesperadas, sí, es un choque, pero agua, fluye en esas circunstancias, acomódate lo más rápido que puedas por tu instinto de supervivencia y por tu intuición que te guía y te muestra cuál es el camino, cuál es la salida más lógica, más clara. Porque cuando nos dejamos llevar
por la angustia, la ansiedad, el miedo o cualquier cosa que trae un evento inesperado, entonces nos ofuscamos y ahí perdemos todo, porque los mecanismos que nos hubieran ayudado a salir adelante en esas circunstancias se nulifican por la angustia, el estrés, la ansiedad con la que estamos viviendo el evento. Sí estamos viviendo un evento difícil. Todos los kawak son difíciles. Yo le llamo los kawakazos, es decir, los golpes de la vida, lo inesperado, sí. Pero céntrate, respira. Siente que sí puedes sobrevivir, que sí te puedes amoldar. Que le preguntas a esa nueva circunstancia, ¿cómo puedo adaptarme mejor para resolver este asunto en la brevedad posible? Un kawak no es algo que sea un cambio suave, donde tú te puedes ir adaptando poco a poco. Precisamente es un cambio inesperado, es un choque de la vida. Por lo tanto, necesitamos de, ¿ok? Sí, ya te impresionaste, ok. Que eso sean los primeros 2 minutos, 1 minuto, pero no más. ¿Ya te enteraste? Ok, ahora pregúntate, ¿cuál es mi respuesta más elevada, más eficiente, que permita la resolución de este asunto? Y se vuelva a generar una homeostasis, es decir, un equilibrio en tanto esto sea posible. Respira. 11 kawak. Rompiendo el miedo a vivir. Rompiendo el miedo a ser lastimados. Rompiendo el miedo a que se desestabilice tu mundo. Rompiendo la zona de confort. Respira. Soy capaz de sobrevivir a cualquier circunstancia que me presente la vida. Respira y dilo. Soy capaz de sobrevivir a cualquier circunstancia que me presente la vida. Soy capaz de sobrevivir a cualquier circunstancia que me presente la vida. Con claridad de mente, con lucidez de emociones, con mi instinto de supervivencia. Activo mi intuición y mi instinto de supervivencia en la resolución de los kawak. Activo mi intuición y mi instinto de supervivencia en todos los eventos inesperados. Activo mi intuición y mi instinto de supervivencia en todos los eventos inesperados. Fluyo en la vida a través de todas las experiencias. Fluyo en la vida a través de todas las experiencias. Fluyo en la vida a través de todas las experiencias. Yo soy, yo soy, yo soy. La divina intuición y el gran instinto que me permiten flotar en la corriente de la vida. Para buscar el punto de equilibrio, para regresar a la máxima eficiencia, para buscar la resolución en armonía, en belleza, en congruencia, en integridad.
aquí y ahora, siempre entregada al fluir de la existencia, con la absoluta seguridad de que todo viene para sacar la más bella experiencia. Todo es un regalo hermoso del existencia. Gracias, Kawak. Hun hunapku. Únete a la venerable abuela Naki para profundizar en el calendario sagrado maya a través de sus cursos en las aulas virtuales de ahauspirit.com. Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de Ahau Spirit.